and the millions watching around the world. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Bienvenidos, apreciables hermanos en Cristo y amigos que llegan hasta este su espacio en internet. Yo soy Miguel Montoro y esto es Maranata TV, el lugar donde analizamos la actualidad del mundo desde un punto de vista cristiano con un muy agradable toque de humor. Antes de comenzar, te recordamos que constantemente estamos subiendo nuevos videos a este canal. ¡Suscríbete! Y no olvides activar la campana de notificaciones para que sepas cuando tenemos nuevo material para ti. Esto es Como Perros y Gatos. De diferentes fuentes de los hermanos que nos visitan en Maranata TV, nos han llegado tres videos de tres situaciones que sucedieron en tres distintas iglesias y sospechamos que no son los únicos. ¡Vengan los videos! En el nombre de Jesús, poder de Dios ahora. Pues es lo mismo, por eso te digo, tú te metes conmigo, me buscas, me hallas, no te metas conmigo, porque yo ni el mundo te hago. Pues yo tampoco, ¿Sale la niña? Así es sencillo, yo tampoco te tengo miedo. ¿Eh? Pero no quieres que nos preocupen en los problemas. Apenas empecé. A mí nadie se me olvidó ponerle. Yo me defiendo y que me dice cosas. ¿Eh? Vaya, vaya si estos hermanos tienen carácter. Pero hay algo que aquí faltó, no sé, algo como para hacer más comprensible lo que acabamos de ver. Hay que ponerle un poco del sabor de Maranata TV. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Aquí nos encontramos con Claudia la Espiritual González y Jenny la Amorosa Gutiérrez, que empezaron a platicar afuera de la iglesia, pero al parecer algo no ha sucedido del todo correctamente. Se acercan los niños y parece que empiezan a volar los ganchos. Señoras y señores, qué uppercut. Los niños salen corriendo, más niños corren, otros se quedan viendo para empezar a robar y aprender un poquito de las técnicas de estas dos hermanas para saber cómo usarlas después. Algunos hermanos se meten, pero una de ellas está dispuesta a quitarle la máscara, pero la otra no está dispuesta a irse sin un poco de la cabellera de la contraria, porque con esa cabellera puede hacerle pruebas de ADN para saber si es la que se metió con su marido. Se mueven hacia un lado, la cámara se mueve, algunas hermanas llegan a ayudar porque seguramente quieren separarlas, pero ¡oh no! ¡No está
están separando a nadie. Al contrario, ya se metieron también a la pelea. Ya empezaron a jalar, ya empezaron a pegar. Y vemos cómo rápidamente una se lanza desde la tercera cuerda y le hace... ¡No, no, no! ¡El martinete no! ¡Ese está prohibido! Pero también vemos una Nelson a caballo, señoras y señores. Unas tijeras, espaldas planas. Y no parece que se vayan a rendir. Al contrario, se ha vuelto una batalla campal, señoras y señores. ¿Quién se llevará el título a la campeona mundial de las peleas cristianas? ¿Quién será la más ridícula de todas, señoras y señores? ¡Ayúdenlas! Y empezaron incluso a romper la estructura de la iglesia. Ya tomaron el ring, señores. Las cuerdas se siguen. Se van, es increíble. El público grita, señoras y señores, y los aclama. Pero esto ya no es pelea de box ni de lucha libre. Aquí ya se están usando todas las técnicas callejeras que nos pudiéramos imaginar. Aparentemente las cosas ya se han calmado, señoras y señores. Pero las agresiones siguen y se lanzan también, señores. Todo lo que hay, piedras y todos, porque seguramente a la que le lanzaron las piedras fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Que nadie la condene, que se vaya y no peque más. Se quieren calmar las personas, pero todo ese amor cristiano todavía se ve que lo tienen bien guardado. Sí, eso era lo que faltaba. Algo debe quedarnos claros a los cristianos. Cuando varios cristianos llegan a la agresión verbal o física, simplemente ya no se encuentran controlados por el espíritu. Andan conforme a la carne, porque los pleitos, las iras y las contiendas son obras de la carne, no son frutos del espíritu. Así que quitemos ya cualquier máscara. ¡Quitémonos la máscara! Nada, absolutamente nada de lo que podamos decir justifica que los cristianos se enfrasquen en batallas o peleas como las que acabamos de ver. Nada. Algo que te hayan dicho, algo que no te hayan devuelto, dinero que no te hayan pagado, palabras ofensivas para con tu esposo, esposa, para con tus hijos. Es más, incluso descubrir que una persona está tratando de tener una relación con tu pareja tampoco lo justifica. Qué vergonzoso es que nosotros estemos peleando por una persona que no nos respeta, que no quiere estar a nuestro lado y nos engaña con otra persona. Es increíble que defendamos a alguien que no tiene la más mínima consideración de respeto a nuestra integridad. No, nada lo justifica y eso debe quedarnos completamente claros. En ninguna parte del cuerpo espiritual de Cristo, que es la iglesia, debe pasar esto. No agrada a Dios. Pero como nos queda claro que hay hermanos que tienen un exceso de adrenalina y que no hay absolutamente nada que los controle, a esos hermanos que han renunciado a entregarle su carácter a Dios porque quieren seguir sintiendo que son quienes dominan a los demás, a ustedes y a todos, les hacemos entonces una recomendación en Maranata TV. Luchen la verdadera pelea que Dios tiene para nosotros, la única que Dios nos autoriza a pelear. Esta batalla es la que el apóstol Pablo llamó la buena batalla de la fe y le pide a Timoteo que la luche, lo invita a pelear. Primera de Timoteo 6:12. Por su parte, el apóstol Pablo alguna vez expresó en una de las cartas que le escribe a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 7, que él, haciendo un recuento de su vida para darle un buen ejemplo a Timoteo, le dice: he peleado la buena batalla. Y además, las cartas de Juan nos enseñan que nosotros podemos vencer y que la victoria que vence al mundo es nuestra fe. Esta es la única pelea que como cristiano estás autorizado a tener, la batalla de la fe. ¿Cuál es esa batalla? La batalla a donde con tu fe y con tus acciones vences al mundo y le demuestras al mundo que no hay en él poder que pueda dominarte, porque tú ya has decidido voluntariamente ser dominado por Dios. Esta es la única batalla que Dios te autoriza a pelear. Así que, apreciables hermanos que siguen insistiendo en resolver sus diferencias de esta manera, les damos un consejo. Mejor ya búsquense otra iglesia. No, es más, no. Mejor váyanse a Las Vegas.
donde, aparte de que van a divertirse, les pueden organizar peleas y les van a pagar por los ridículos que están haciendo. And the